canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, like. Y bueno, pues hoy venimos con un elfo de Pep Catalá. Este elfo lo conseguí a través de eBay. Una persona lo estaba vendiendo. Entonces, él es... tenía ya un dueño antes. Es preusado, no es nuevo, pero viene bastante completo. Tiene todavía su caja original, algunos de los accesorios. Así que bueno, vamos a estarlo abriendo y vamos a verlo. Este es de, dice aquí, La Magic. Y bueno, este es un artículo de colección, no es para menores de 14 años. Obviamente, si ustedes lo quieren tener, sus papás lo permiten, eso ya punto y aparte. Pero en realidad este es un artículo de colección, lo cual yo así lo veo, yo así los, es que los he coleccionado. Yo los tengo, una colección de elfos que al principio era bien chistoso porque batallé para conseguir elfos y ahora tengo un montón. Entonces estoy tan feliz porque mi colección está creciendo. No tengo obviamente tantísimos como otras personas, pero ya tengo alguna colección. Y bueno, en esta ocasión este es el que vamos a estar viendo. Y viene con esta tapita aquí. Como les digo, ya viene quitada porque yo así lo compré. Pero vean, todavía viene en esto. Y luego esta parte de aquí se quita. Este dice elfos, curar voluntad. Y es él. Tenemos a Kelpie. Vean eso. Tenemos a Kelpie. Y pues vamos a estarlo quitando de aquí. Porque todavía viene con su lita. Y vean, aquí tenemos a Kelpie. Está súper bonito y vean, él está vestido así con su ropa de viaje. Él es de 38 centímetros y bueno, aquí tengo por ejemplo, ¿quién tenemos? Tenemos el gato con botas de 28 centímetros para una comparación. Vean, vean la diferencia. Está bastante grandecito comparación a él. Él es de 38 centímetros, él es de 28 centímetros y pues sí es una bastante diferencia. Está más grandecito, pero me encanta. Nos despedimos del gato. Pero vean qué bonito está. Me encanta la tela, está súper bien hecha. Me gustó mucho la tela de él. El gorrito es de la misma tela. Es como un tipo como gamuza, creo yo. Y bueno, viene aquí con su etiquetita. En la etiquetita esta pues vienen los diferentes elfos, las hadas, como que los diferentes elfos que puedes coleccionar de Pep Catalá. Esa parte dice elfos de Pep Catalá. En la parte de atrás de su saquito o tipo gabardina. Y bueno, trae estos pantaloncitos así como de terciopelo en rojo. Y trae unas como tipo como calentadores en verde. Al igual que esta parte. Está precioso, me gusta mucho. Trae sus zapatitos así como rojitos. Yo los veo como color coral, pero todo el mundo dice que rojos. Bueno, diremos rojos, pero en realidad yo los veo como color coral. Pero me encanta. Vean su cara. Si les soy sincera, yo cuando de recién yo lo veía o sea, en línea, por internet, obviamente nunca lo había visto en persona, pero cuando lo veía como por internet, cuando lo veía por en videos y así, yo decía, ay, él me da miedo, vean esa cara, me da miedo. Pero como que ya le estoy agarrando gusto. Tengo de hecho un par de días que lo tengo aquí en la casa y de tanto estarlo viendo es como que cada vez me sonríe más. Siento que ya me sonríe, siento que ya no lo veo tan feo. Siento que su cara está así porque está sonriendo, así con una sonrisa enorme, no sé si lo vean. Pero se ve como raro así, pero luego si lo ven realmente es como que tiene una sonrisota, vean. Como que sus cachetes están hacia arriba porque está sonriendo, no sé, yo así lo veo. Y bueno, tiene sus orejas enormes, me encantan las orejas del Kelpie, tiene unas orejas enormes. Tiene su ceja así, vean, tiene arrugas. Tiene verrugas, ¿se dicen esos? ¿Como granitos? Tiene como agujeritos en la piel. Me encanta que él está así como que tiene tanto detalle. Vean, tiene como granitos acá, verruguitas. Y bueno, les digo, tiene su cabello todo completo en su cabeza. No tiene como que calva. Trae inclusive todavía esta cosa. Y bueno, su gorrito que... El gorro, lo único que siento como que a lo mejor sí se le puede perder si lo traigo para allá para acá porque... Lo trae como suelto. Inclusive estas cosas también. De hecho, estas yo se las metí así por dentro porque estaban como sueltas. Y ahorita que lo estaba viendo, vi que se le cayó una y dije, no, se le van a estar cayendo. Mejor le metí por dentro, pero esas cositas también nada más vienen así sueltas. Viene con este cuarzo. Y bueno, pues les digo, viene con esta como tipo gabardina negra. Está precioso, me gusta muchísimo. Y él es el elfo protector de los animales. Yo a él lo quería porque, pues les digo, por eso, porque es el protector de los animales.
Yo estuve investigando así como que cuál es el elfo, tiene que ver, porque yo sé que hay elfos como que para el amor, hay elfos para la sabiduría, hay elfos para el dinero, o sea, para diferentes cosas, para el trabajo, para la salud. Y yo dije, tiene que haber un elfo para el cuidado de los animales, para los amantes de los animales. Y que voy viendo que era este, y yo dije, oh my goodness, el único que no me gusta. O sea, su cara me impresiona. Que el villano, ya no, ya me estoy acostumbrando a tu cara. Pero cuando recién les digo, cuando yo lo veía por internet, yo decía, es que esa cara me tiene algo que como que me da un poquito de miedo. Después me puse a ver historias de Kelpie. Y, no, y creo que no, el Kelpie de Pep Catalá tiene como que otra historia, otro significado. Pero es de cierta manera como que vuelve a lo mismo, a la historia de la mitología de Kelpie el caballo, es como un tipo demonio, algo así, yo lo voy a decir así. Estuve viendo así como que historias, hay varios videos en inglés, si pones Kelpie te salen así como caricaturas, de historias sobre Kelpie, y se supone que Kelpie es un caballo malo, un caballo demonio básicamente. Por ejemplo, hay una historia donde está una familia así como que tomándose fotografías cerca del mar, y de pronto están tomándose fotos, de pronto viene un caballo, un stallion súper bonito, negro, enorme, precioso, y todos así como que wow, qué bonito y todo, y el papá, como resulta que el papá sabe cabalgar, es muy buen jinete, decide subirse, a pesar de que no trae, obviamente el caballo no trae, pues es un caballo salvaje, no trae silla, se sube y dice como quiera, yo puedo, se sube. Y empieza el caballo a galopar, y se va, y la familia está así como que, wow, mi papá está, bueno, obviamente no dicen, pero yo me imagino que están así como que, qué padre, está galopando, está caminando el caballo y todo, y de pronto el caballo corre, y se mete al mar, y el señor desaparece. Entonces, es como que el Kelpie se lleva a las personas. Entonces, se dice que si ves un Kelpie o un caballo hermoso cerca del agua, no te le acerques, o inclusive también creo que se convierte como en, estaba viendo como en una mujer muy, muy hermosa, como una tipo diosa, y también, o sea, te le acercas y es como que al tipo las sirenas, ¿no? De que te les acercas y son preciosas y te impactan con su belleza y de pronto te comen, entonces algo así es el Kelpie. Entonces si ven un caballo, una mujer hermosísima cerca del agua, no se le acerquen, por favor, puede ser un Kelpie. Entonces sí, cuando estaba viendo esas historias, yo dije yo, oh my god, no sé si quiero tener el Kelpie en mi casa. Pero dije, no, no pasa nada, yo, como les digo, yo los veo como artículos de colección. Y dije, tengo ya el que es así como que del arte, era uno de los que más quería, que me lo regaló mi esposo. Y dije, quiero el de los animales, y aparte no me va a hacer nada, yo sé que no me va a hacer nada, porque es un muñeco. Yo no siento que ellos tengan el poder de hacer daño. Les digo, les cuento la historia porque es lo que yo vi por internet. Entonces, bueno, obviamente, pues les cuento. Pero yo sinceramente yo no siento que me vaya a hacer daño. Entonces, pues ya, les digo, lo ordené. Y sí, tiene su cara pues sí como que bien curiosa. Muy tiene una historia muy como macabra, por decirlo así. Pero en realidad es un muñeco muy bonito. Yo lo veo como un muñeco de colección, que no podía faltar en mi colección porque pues me encantan los animales. Entonces amo mis perros, amo mi gatita Fancy. Entonces dije, tengo que tener protector de los animales. Y pues si él sabe que yo quiero los animales, pues no me va a hacer daño, ¿verdad? No creo que me vaya a hacer daño. Pero sí, este es el Kelpie. Les digo, está bien bonito. Lo voy a sentar aquí para ver qué más viene acá. Y bueno, aquí viene un incienso, dice incienso, aroma de los elfos. Dice, quemar incienso es una tradición milenaria presente en todas las antiguas civilizaciones del mundo. Hoy en día es una costumbre muy extendida. Al quemar incienso, cada fragancia tiene su propia vibración que produce diferentes efectos en nuestro cuerpo. Por eso podemos utilizarlo para mejorar nuestro estado de ánimo. Es el completo ideal para nuestros elfos. Enciende una varita y activará sus poderes. Y bueno, viene con esas varitas. Este dice estoraje.
Y bueno, pues vamos a ver dónde está el de Kelpie. Kelpie, Kelpie, esto aquí. ¿Cuándo dice esto aquí? Viene así como que lo dice. Acá está abajo. Esto que dice Tailes. Es para Tailesin, Tanel, Ana, Groek y Vince. Vince Teeth, creo que se llama. Y es para éxito, inteligencia, creatividad y despojo. Entonces, pues, muy bien, muy bien. Eso sí, viene eso. Y viene también el libro de los elfos, que es este. Y tengo ya varios de esos porque pues he comprado varios elfos y me han venido con sus libros. Entonces, pues, qué padre. Y, este sí viene con su certificado. Entonces, tengo la, compré también otra elfita. No sé si ya vieron ese video, pero o estarán por verlo. Pero ella no venía con este. Venía con todo menos el certificado. Creo que la persona cuando me lo mandó, no sé si se lo extravió o qué. Pero este es el certificado de Kelpie. En un momento más se los voy a estar leyendo. Pero me encanta que viene con su certificado de autenticidad. Y bueno, esa es la página donde habla de él. Viene como que en diferentes idiomas, así, países. Y bueno, pues este es el libro. Vienen con todos los diferentes elfos. Te da toda la información de los diferentes. Y bueno, pues este en particular es Kelpie. Y como ven, viene vestido similar, pero los colores son diferentes. So, ¿podría ser que sea de 38? No estoy segura si es el de 28 centímetros el de la foto, pero es muy similar la ropa, lo único que varía son los colores de la ropa. Pero vean qué bonito, me encanta. Pues bueno, ahorita vamos a estar leyendo esto. Y sí, este es Kelpie, la verdad estoy fascinada con él, me gusta muchísimo, les digo, sí me daba así como un poquito de miedo, decía yo, este le voy a tener respeto, a Kelpie hay que tenerle respeto, pero en realidad, les digo, yo lo veo como un artículo de colección y siento que está bien bonito y estoy súper feliz de agregarlo a mi colección y ahí lo voy a poner con mis otros elfos para que estén todos juntitos, pero sí, siento que está bien precioso. Pero bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y nos vamos de paseo con Kelpie. Bye, mis hermosos. Y bueno, mis hermosos, decidí venir a este parque. Es un parque natural cerca de mi casa. Sentí que es el lugar perfecto para traer a Kelpie, para hacerlo sentir bienvenido a mi hogar, a mi casa, hacerlo sentir que va a estar bien conmigo. Y bueno, la verdad es que me encanta. Cada que compro un elfo nuevo, que adopto un elfo nuevo, pues me gusta traerlos a la naturaleza, llevarlos de paseo y que se sientan bien, hacerlos, tomarles fotografías lindas. Y bueno, como ven, ahí en ese lugar hay agua. Así que me puse un poco nerviosa, pero no pasó nada, todo está bien. No, la verdad es que sentí que era el lugar perfecto para tomarle fotos. Y la verdad es que las fotos salieron muy, muy bonitas. De hecho, les estaré compartiendo algunas. Pero bueno, les voy a contar la historia de Kelpie. Y la historia de Kelpie dice: de todos los elfos, Kelpie es sin duda el único del que nadie puede describir su verdadera apariencia. Algunos dicen que es un caballo furioso, otros dirán que es un lobo blanco. De hecho, su mayor placer es tomar una apariencia animal dependiendo su inspiración, pudiendo, según su voluntad, aparecerse en forma de bicho, de conejo, de perro, de pájaro o de jabalí. Sin embargo, que no se nos ocurra cazarlo. A los animales, protégelos y Kelpie te lo agradecerá. Entonces sí, Kelpie es el protector de los animales. Y curiosamente dice aquí que se puede convertir en perro jabalí. Lo cual, en el lugar donde fui, suelen haber jabalines. Y yo no tenía idea sobre eso. Yo no sabía que se convertía en jabalí. Pero bueno, ese día no vi ninguno, no vimos ninguno. Pero seguramente Kelpie dijo, no me voy a transformar porque pues me traen, me van a ver. No, pero la verdad es que me encanta Kelpie, siento que es un elfo muy bonito, me encanta haberlo agregado a mi colección y bueno, pues sí, como les digo, él es el protector de los animales, siento que me va a cuidar a mi brujo, a mi sushi, a mi fancy, todas mis mascotas y pues la verdad es que me encanta la naturaleza y vean, inclusive tuve encuentros con lagartijas, las cuales no me las acerqué mucho, confieso, esa foto fue de lejos. Pero sí fue un día muy, muy lindo, la pasé muy bonito y bueno, vimos varias criaturas. Pero bueno, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y déjenme saber qué les parece Kelpie. Está súper lindo, ¿verdad? Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.